Señoras y señores, muy buenas noches. Como siempre, bienvenidos a un programa más del turismo, en nuestra industria, aquí en su televisión cercana, como es Costa del Sol mmm, Televisión. Seguimos cabalgando sobre la crisis de la pandemia del COVID-19, desde el ámbito turístico, desde el ámbito social, desde el ámbito económico. Y dentro de este ámbito tan amplio, nosotros hoy queremos centrarnos en nuestro programa poniendo lupa. Atención y, por qué no, también interés sobre el sector de la inmobiliaria. El sector inmobiliario, que es el que se encarga precisamente de uno de los ámbitos más importantes que tiene eh, la industria turística en nuestra Costa del Sol, como es la de la construcción, la de venta de viviendas, de apartamentos, de espacios turísticos, en definitiva. Eh, no cabe duda que en la Costa del Sol hay... Oh, hasta ahora estaban habiendo muchas empresas dedicadas a la inmobiliaria, eh, al margen de las empresas constructoras, pero luego quien más o menos vende el producto construido son las empresas inmobiliarias diseminadas por nuestra Costa del Sol. Pues bien, vamos a tomar hoy pulso y chequeo a cómo se encuentra este sector, tomando como referencia dos empresas que cohabitan aquí en Veralmádena Costa, pero que no por ello eh, son empresas inexpertas todo lo contrario, les vamos a presentar a dos gerentas de ambas empresas que con ellas se atensoran eh, pues más de 60 años, 30 y 30 como mínimo en el sector inmobiliario de Benalmádena Costa. Por un lado les presento a Rosa González que si ya la conocen ustedes es presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Benalmádena, la hacen al mismo tiempo hoy viene en calidad de, bueno pues. Responsable de su empresa, como es Alros Investment. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar de lo puramente empresarial tuyo. Sí, exacto. <laughs> Siempre representando al sector de la CEP. Sí. Lógicamente, sí. que por cierto, ¿cómo se encuentra la CEP ahora mismo en Flash? Bueno, bien, eh, en principio, bien. Hemos estado evaluando la campaña de Navidad, que ha sido muy buena. Tenemos algunas novedades ahora viniendo. Por el tema de la Cámara de Comercio, de Diputación, de Ayudas y, y bueno, pues, hay movimiento. Bien. Sí, hay movimiento. Entonces, el hacer nunca se para. Está claro. Lo malo porque está que estar ahí y lo bueno porque hay que hacerlo llegar a todo el mundo. Pues no pasará mucho tiempo sin que volvamos a tenerte a ti y algún compañero más de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Almadera, Porque como hacemos habitualmente, chequeamos la situación y llega ya el momento de pulsar nuestro interés sobre cómo es eh, cómo es el momento actual del hacer. Volvemos al sector inmobiliario. Junto con Rosa González, representando a su empresa, se encuentra Betina Herzog, que es también gerente de una inmobiliaria como es Inmobiliaria Euromarket, muy cerquita de nuestros estudios. Bettina, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con, con nosotros. Gracias a ti. 34 años en el sí, sector. Sí, muchos años. ¿Cómo estaría Arroyo de la Miel y Benalmádena? Y lo hago ya en común, por darle a la Moviola. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era el panorama? Hace 30 años del sector inmobiliario. Ha cambiado mucho. <laughs> ¿Era más fácil? ¿Difícil? Diferente, eh, diferente. muy diferente. Porque en, al principio había más contacto personal, la gente venía a la tienda, al escaparate, y hoy es todo más a través de Internet, hace años. Claro. Eh, lo importante, y, y es lo que me ha sorprendido, es que, bueno, dentro del sector inmobiliario, me imagino que, que habrá todo tipo de empresas, todo tipo de profesionales, ¿no? Pero acumular más de 30 años en el sector, como así acumuláis ambas dos en vuestras respectivas empresas, bueno, pone de manifiesto la solvencia de las mismas y la capacidad y la profesionalidad que atesoráis. Si tuviéramos que hacer a priori un panorama de cómo está el sector inmobiliario, en la Costa del Sol y evidentemente tomando como referencia Benalmádera porque si bien aquí esto de la intermunicipalidad es complicado marcar fronteras. Sí. Porque como le ponemos eh, frontera a lo cercano como es Fuengirola o a Torremolinos cuando la Costa del Sol está todo mancomunado por llamarlo así. ¿Cuál sería la postal del momento actual en el que se encuentra vuestro sector? Bueno, en el momento actual, eh, a ver, la crisis para todos y es complicado. Sí que es verdad que bueno, la necesidad de una vivienda sigue existiendo y hay giros que ahora mismo se están dando a consecuencia del COVID, del confinamiento que hemos tenido, del giro que se está dando para las nuevas tecnologías. Y bueno, todo eso le está dando un giro y sobre todo a esto no nos olvidemos que nuestro sector está principalmente sostenido, digamos, por turismo residencial principalmente británico británico claro. ahora nos hemos encontrado con un señor brexit que poquito a poco nos vamos ir enterando o sea para ellos eh, peor que para nosotros pero sí que es verdad que eso le ha dado otro giro al, al mercado y bueno pues eh, tenemos que seguir lidiando con lo que teníamos antes pero ahora con todos esos nuevos elementos que se incluyen ahora, a la hora de tener un cliente, de poner una propiedad a la venta, la facilidad de visitarlo o no visitarlo, de cómo aplicar las nuevas tecnologías, etcétera, es un momento de crisis para todo. Ten en cuenta que yo estaba mirando por encima y hay una media en España de las ventas que han bajado un 17 En algunos sitios ha sido un 22, un 23. Claro. Claro. Eh, ...aquí en Andalucía no es tanto... ...y en Málaga por ejemplo... ...en las ventas que se han hecho... ...somos la tercera provincia... ...o sea la tercera ciudad de España... Eh, ...estamos detrás de Madrid y Barcelona... ...y la segunda donde se ha hecho... ...más ventas ha sido en Málaga... Claro. ...pero no, aún así ha ido una bajada importante. Es decir, estamos hablando de un sector... ...cuyo cliente principal es el extranjero... Sí. ...al menos donde nos encontramos... Eh, ...en un porcentaje... ...no sé, me lo invento, 80%... ¿Sí? Sí. 80, sí. sí. Y 20% nacional. Y dentro del nacional ya veremos si es más cercano o más lejano. Mm. Con lo cual, si en ese 80% el inglés podía rondar mayoritariamente. 50, el 50. 50, 50 sí. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Vamos, a ver. Estamos hablando de números del año 19, mm. por llamarlo así, ¿no? Sí. Claro. Y el restante, ese 30% del 50% que se llevan los ingleses. Internacional, alemanes, uh -huh. alemanes noruegos, muchos suecos, el mercado uh -huh. de Suecia, sí. Dinamarca ha aumentado mucho uh -huh. en los últimos años. Claro, uh -huh. y cuando hablamos del sector inmobiliario, lo digo por ser didácticos y que eh, aquellos que no puedan entender cuál es el fondo del negocio, de la actividad profesional, uh -huh. estamos hablando de compraventa de inmuebles. Uh -huh. Y cuando hablamos de inmuebles, podemos hablar de viviendas normales incluso domésticas a nivel urbano puro y duro de arroyo de la miel villas apartamentos locales cómo serían digamos ese ámbito del negocio ¿Me he dejado algún tipo de inmueble no sé en el olvido los inmuebles ahora de, de lujo han aumentado mucho sí. en los últimos años claro aquí en Venezuela se ve que llega mucho a mucha clientela con un nivel muy alto en un principio. Claro. Es decir, por tanto, estamos, te, estamos a caballo entre ese doble cliente, el que quiere vender sí. y el que quiere comprar. Y en esa singularidad, en esa, en esa dinámica, me imagino que el que quiere vender, quiere vender muy bien. Muy caro, sí. <laughs> y muy caro. Y el que quiere comprar, quiere comprar muy bien y muy barato. Y ahí está la labor vuestra de eh, poner... En valor, y nunca mejor dicho, ese artículo, ese producto de cara al mercado potencial que pueda existir. Si le damos a la moviola en esa dinámica de mercado potencial, el año 2019, que parece que estaba muy cerca y ya se nos va yendo poco a poco, partíamos en el balance de ese año como otros sectores turísticos de un año récord? No, en mi caso no. No. No mal. Normal, había mucho movimiento, pero normal. Es decir, eh, no como en el caso de los hoteleros, que sí habían ah, sí. hecho balance, diciendo sí. hemos ocupado nuestras estancias más que nunca. Y sin embargo, en el caso del sector inmobiliario, al menos por vuestra experiencia, mm. un año normal, pero claro, cuando hablamos de un año normal, estamos hablando de un año de actividad importante. Sí, eso sí. sí. Es decir, sí. que era un negocio y es un negocio rentable, potente, donde había pues muchas transacciones. Sí, lo que pasa que claro, había muchas transacciones y igual a, en el caso vuestro, yo creo que lo mismo, mucha sí. gente buscando pues eso, cosas más baratitas, típico. claro, y el 2019 era un año donde no había rebajas, habíamos llegado ya al límite donde los propietarios no te cogían las ofertas. El eso propietario decía, me pongo aquí y se ponía ahí. Y muchas de las operaciones no salían por la falta de flexibilidad del propietario. Claro, claro. Que todo eso ha cambiado, evidentemente. Lógico, claro. Eh, al margen de que era un año, digamos, el último de referencia de normalidad sí. eh, eh, empresarial, eh, el sector ya de por sí, lo hemos comentado al principio del programa, antes de, iniciar, de iniciarlo, eh, ya tenía, digamos, sus luces y sus sombras. Eh, eh, porque bueno, como todos los sectores turísticos, eh, hay problemas internos sobre el ejercicio de la profesión, donde yo no sé cuáles son esas circunstancias que dificultaban, y no sé si hoy se han agravado a tenor de la pandemia eh, por, por mor de bueno de poner en jaque eh, pues eh, la naturaleza positiva de... de vuestra actividad empresarial. ¿Cuáles son o cuáles eran en el año 2019 si es que han aumentado o no las dificultades, los problemas, los lastres que arrastra el sector inmobiliario. Bueno, que había muchas oficinas, uh -huh. muchísimas, y muchas oficinas que solo quieren vender y le da igual que realmente que venden un producto bueno o malo. Y también no están hablando con el cliente, porque yo cuando ven, viene un cliente, yo hablo con él y... Y, y ya pregunto, ¿quiere algo en la playa? ¿Tiene familia? ¿Tiene niños? Porque yo le quiero vender una vida, no solo un apartamento. Claro. Y después lo bueno es con estos clientes, cuando le vendo una vida aquí en, en Benalmarena, ellos ya se traen sus amigos, hablan bien de Benalmádena traen más gente. Y eso realmente era siempre nuestra, no, nuestro lema, uh -huh. que queríamos vender esto, claro. Benalmádena Lógico y, y, y dar un buen servicio y ayudar, no solo, no solo vender. Exacto. Uh -huh. No se trata solo de vender un ladrillo muy bien vistoso, sí. sino que al mismo tiempo estamos hablando de un entorno y una calidad de vida sí. que ofrece la zona sí. y tu casa en ese entorno. Con lo cual, eh, eh, no sé, ¿habría quizás excesiva competencia y una competencia poco profesional? Uh -huh. Ese es el, el, uno de los problemas que hemos tenido siempre, pero ahora más que nunca. El, el problema que tenemos en el sector inmobiliario es que no está regulado. Ah, mira. Aquí, desde el portero de un bloque hasta el jardinero, vende el piso. ¿Qué pasa? Eso hay dos problemas. Nos encontrábamos con ese sector de competencia desleal, donde cobra lo mismo que nosotros, pero... Mmm, ...garantías ninguna, es como si, no sé, te tienes que operar a corazón abierto... ...y vas a un dentista, claro. no, los dos están pero no es lo que es... ...y por otra parte, es verdad, los conceptos que nosotros queremos vender... ...queremos vender un hogar, queremos vender un sitio donde se van a sentir cómodos... ...se, se abrieron un montón de agencias y, y todavía muchas de ellas existen... ...donde daban de alta muchísimos comerciales con un autónomo mínimo de los 50 euros... Y claro, ese comercial lo que quería era coger una comisión rápida, una venta rápida. Luego no se ocupan del cliente, porque igual Betina como yo sabemos que tenemos clientes que llevamos un montón de años con ellos. Cuando sí. tienen un problema, vienen a nosotros. Y necesitan que alguien los escuche, porque la mayoría de ellos no hablan ni siquiera español. Exacto. Entonces, una forma como de hacerlo también sentir en su casa, en su hogar. Claro, todas estas agencias con ventas rápidas. Eh, que lo que buscan en la comisión ahora por ejemplo supongo que Betina igual yo me he encontrado con un montón de clientes que han vuelto y han dicho mira me fui con un compatriota mío porque mm. muchos de ellos son compatriotas claro, claro. y son los que los engañan claro. y fíjate el problema he comprado esto esto no es lo que yo quería mira la cantidad de problemas y ahora no me cogen ni el teléfono eso da muy mala imagen sobre todo al sector nuestro que dicen bueno los inmobiliarios están venden y adiós muy buena si nosotros llevamos 30 años en esto sí, es sí, porque sí. tenemos clientes de hace 30 años claro. y porque estamos dando un servicio que nos estamos manteniendo. Por eso cuando vienen las crisis, que ya hemos vivido varias, se mantienen los que se mantienen. Lógico. Los que están de aquí he venido para ganar una comisión y me voy, pues evidentemente esos tienen, tienen que desaparecer. Efecto. ¿Por tanto el sector eh, eh, anda por libre? Uh -huh. sí. ¿No hay un organismo eh, que regule...? Eh, ya no si, digo si la administración o los propios empresarios del sector que creen una asociación y que digan vamos a poner coto a esta viña sinamo ¿eh? porque aquí como bien dice a lo mejor eh, los malos profesionales no son precisamente de aquí sino que pueden ya. devenir de los países de orígenes de esos compradores y dada la confianza y bueno pues la naturalidad que puedan decir, somos paisanos, mira la perla que te vendo. Luego, de perla, pues no es tal cual, y surge el fraude, el engaño, eh, la mala reputación, la mala profesionalidad. ¿no? Y digo claro, yo, Rosa y Betina, ¿y quién puede poner orden en esta viña? Eso tiene que ser el gobierno, lo único mm. que puede regularlo. Yeah. Tiene que ser el gobierno, porque tenga en cuenta que es que además es una competencia absolutamente desleal. Ella y yo tenemos una oficina abierta al público y estamos registradas en todos los sitios. Tenemos que tener nuestro curso de blanqueo de capitales porque manejamos datos y tenemos que tener ese curso cada año claro. tenemos que tener nuestra protección de datos porque manejamos datos muy confidenciales Exacto. tenemos manejamos mucho dinero y a la hora de hacer una transacción tenemos que tener una transparencia para eso tu blanqueo de, 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 de capitales para llevar a cabo esa, transpa esa transparencia nosotros nuestras facturas van incluidas en la escritura de venta claro. o sea tenemos todo declarado y con esto nosotras competimos además de un millón de legislaciones más. Sí. Competimos con un señor que está en su casa con un teléfono y una página web. Y una, no sé, un, un taquito de tarjetas. Y, y las va dando. Y que además se anuncia en los mismos portales que nosotros. Claro, si nosotras tenemos que invertir en cada uno de los portales, pon 150 euros. Ese señor puede invertir 300. ¿Por qué? Porque no tiene los gastos que tenemos nosotros. Totalmente. Claro. ¿Qué pasa? Está incluso mejor posicionado. Y claro. va a coger más clientes que nosotros. Claro, a la hora que tú estás buscando una propiedad, que tú estás en Suecia mirando, pues ese señor lo tiene en sueco, en noruego, en todos los idiomas que haga falta, y tú no sabes realmente quién es. Claro. ¿Qué pasa? Que sí que eso se debería regular y tendría que ser el gobierno el que regulara la actividad. ¿Por qué? Porque conlleva un montón. Están cobrando dinero negro, no están dados de alta debidamente, no están declarando los ingresos, y yo creo que eso hay que regularlo, claro. y más ahora en estos tiempos. Evidentemente, porque. Hablamos a lo mejor de un particular que no tiene la infraestructura que tienen sí. vuestras empresas, eh, que está aquí circunstancial y puntualmente, y mañana está en Pamplona, por llamarlo así. Viene a dar el pelotazo, incluso puede rebajar una comisión y ponerla ya por los suelos, con lo cual crea un agravio competitivo eh, a vuestra solvencia y a vuestra capacidad, y evidentemente sangra el mercado. Sí. Bueno, pues, y digo yo, eh, mientras que eso ocurre, dicen algunos que ante una crisis como la que tenemos, ¿eh? Eh, puede ser una oportunidad de mejora. Yo no sé si, viendo el panorama en el cual nos encontramos, esta crisis puede poner un poquito de orden en vuestra actividad, puede ahuyentar a esa competencia desleal que viene oportunista a la llamada de, bueno, pues de la Costa del Sol, con todo lo que eso conlleva, eh, ¿qué pensáis al respecto? Al margen de que evidentemente, y lo contaréis ahora, que la crisis está poniendo un jaque por nuestra sí. propia actividad. Bueno, unos sí, unos van a cerrar. El hecho es que ya he visto muchas in inmobiliarias pequeñas que están cerrando y, y también, claro, como ahora hay que ver todo a largo plazo. Que yo ahora tengo muchos clientes, muchos clientes, pero claro, todos ahora no pueden venir. Así tengo que ver en 3, 4, 5 meses, ¿no? Claro. Y no me importa porque yo trabajo a largo plazo también. Claro. Y muchos de esos trabajan a corto plazo, quieren la comisión rápida, Inmediata, ¿no? Claro. Sí. Me imagino, y claro, esto no es, lo habéis dicho muy bien al principio, esto no es como vender un tornillo. Uh -huh. no. O cualquier otro elemento, ¿no? Estamos hablando de, de eso, de un producto que conlleva un tipo de vida, un futuro, ¿eh? Y una forma de estar en el mundo, como mm. es tener mi casa, donde yo poder descansar o disfrutar. Digo yo que al margen de vuestra capacidad profesional en el sentido de eh, contabilidad, de conocimientos de la zona, mucho de psicología, ¿no? Muchísimo, oh, muchísimo. Sí. 90%. Por sí. ciento. <laughs> y también, claro, ver, porque yo trabajo, o oh, tú también, cuando trabajamos con un inglés, con un alemán, y después a lo mejor el vendedor es español, y que. Tienen diferentes conceptos y yo tengo que realmente saber juntar los dos para que haya un buen feeling, que se lleva todo adelante de una forma bien. Claro, claro. Mm. Y en ese echar psicología a, a la actividad profesional, eh, Rosa y, y Betina, eh, ¿los perfiles de vuestra clientela, ya sea vendedora o compradora, se pueden unificar en función de las nacionalidades? en función de las capacidades económicas, en función de las exigencias. En, no sé, el abanico, ¿cómo se distribuiría en base a ese perfil en, más o menos estándar que ya vosotros, con vuestra ah. experiencia, este es de aquí y este sabemos ya por dónde va? Sí. ¿Cómo sería ese, ese esa, esa postal de los perfiles? No? Es que partiendo de la base que ha dicho Betina de que cada nacionalidad, pues tú ya sabes cómo tienes que mezclar unos con otros claro. y que es importante para cada uno, cada persona un mundo. Y mm. como dice Betina, tú tienes que preguntar si es para vivir, si está jubilado, si tiene niño para qué quiere la casa. ¿Cuántos son? Mm. ¿Para cuánto tiempo? ¿Eh? Mm. Y luego qué zonas eliges, ¿no? uh -huh. ¿Y cuánto te puede gastar? Claro, si necesita hipoteca. Es sí. decir, hay que hacer un chequeo sí. ¿eh? completo ¿eh? para estudiar eh, las distintas características que tiene ese cliente que viene a lo mejor a comprar. Pero hablemos del que viene a vender. ¿Iden de iden? ¿O más complicado? Los que quieren vender. Bueno, mm, eso es realmente... Yo siempre digo, eh, cuando el vendedor dice, mi casa vale tanto porque uh -huh. ya lo he mirado... Di, Realmente es una casa vale lo que quieren pagar en este momento. Claro. Aunque está con muchas reformas, está muy bien la ubicación, pero yo no puedo pedir lo que yo pienso que valga mi casa. Claro. Si no y ahí vosotras podéis orientar sí. en función de cómo está el mercado. Claro. De ahí que Tengáis que ganaros la confianza sí. ¿Eh? Eh, en base tanto al que quiere comprar como al que quiere vender. Y asesorar, oye, esto se ha puesto fuera. Es más y, caro. Si sí. lo tiene, o no. Y tenemos Pero, que transmitir la confianza, exacto. como tú dices, justificando el por qué. Porque a lo mejor la persona dice, no, mi casa vale tanto. Sí, vale, tu casa con el valor sentimental que tiene y toda la, la reforma que duda. tú has hecho, vale esto. Pero re, vamos a ser realistas y, y tu casa yo creo que vale tanto porque te he hecho un pequeño una pequeña tasación y además comparándolo con lo que el resto que hay en el mercado, esto es un precio objetivo. Ya depende del, del vendedor si quiere aceptarlo o no. En principio, te dice a veces, la, algunos te dicen: No, yo no voy a aceptar. Bueno, pues prepárate porque yo lo voy a enseñar, pero vas a tener muchas menos oportunidades de venderla. Largo. Y, y te van a hacer una oferta y tienes que estar preparado para la oferta. Entonces, como haciéndole un poco el cuerpo, ¿no? Claro. Y otras, pues bueno, el comprador, decir: Mira, pues lo que tú quieres vale tanto. No, es que yo quiero... Pues, es que lo que tú quieres vale tanto y yo te voy a enseñar entre lo que tú quieras. Así que piénsate tus prioridades. Claro. O sea, hacemos de psicólogo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y con el factor tiempo. Porque sí. luego el tiempo pone las cosas en su sitio. Claro, también. Y, y muchas, veces, muchas veces ha pasado que un cliente mío ha rechazado una oferta y después, medio año más tarde, lo tenía que aceptar una oferta más baja todavía. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y por... Apretar mucho el tornillo, hablando de tornillo, sí. pues ha perdido una oportunidad y ahora se ha sí. quedado con la tuerca. Sí, sí, sí. sí, sí. Cuántas cachuísticas se pueden dar en, esta, en estas situaciones. Eh, en, en, ahora mismo que tenemos más vendedores o más compradores, me da la impresión que lo primero. Uh, claro, hay gente que tiene que vender porque han perdido su trabajo. Uh -huh. Esa es la cruda realidad. O muchos ingleses porque... Con la situación que hay quieren vender, claro. o, sí, pero mm, también hay muchos compradores porque hoy por ejemplo estaba hablando con un alemán que ahora como mucha gente trabaja en online dicen dónde trabajo mejor en online pues en Andalucía mm, claro. y estoy en un sitio con mar con una temperatura muy buena y a lo mejor eso puede ser una oportunidad para nosotros mm, ahora. Mm. Es Curioso es decir sí. las nuevas tecnologías. Las comunicaciones online tenemos esa ventaja, ¿no? Por de eso, la fibra óptica que está tan extendida. Claro, por eso y es un estaba elemento. diciendo que uno de los elementos que ha cambiado el mercado es eso: la gente ahora mismo está buscando propiedades y, y yo no sé, pero también españoles, mm. se está animando el mercado nacional de muchos españoles que se han dado cuenta que no les gustaría un confinamiento en su casa, que saben que van a tener que pasar mucho más tiempo, entonces venden su casa y quieren comprar algo con más espacio exterior. Exacto. Con algo más de aire y, sobre todo, con un sitio donde poder teletrabajar. Es curioso, puede estar ocurriendo, por tanto, mm. que a tenor de la pandemia estén cambiando, no Los sé, justos. conductas, mm. necesidades, inquietudes uh -huh. a la hora de yo querer tener una casa. Es decir, uh -huh. antes me podía conformar con sota, caballo y rey, ahora no, ahora quiero un, una carta más dentro de la baraja uh -huh. y esa puede ir en función. De los espacios abiertos, mm. de los ambientes mm, más naturales, sí. posiblemente, mm. ¿no? y, y, y digo yo, y, y de no vivir en pisos o en zonas muy construidas o masificadas, sino que estemos hablando de villas o apartamentos con unas condiciones naturales sí. más, mm. más adecuadas. ¿Lo estáis percibiendo, por tanto, ese sí. cambio sí. o ese giro? Se ven ahora mucho más áticos. Sí, mucho sí, más áticos. Áticos, sí, sí. Y villas. Oh. O al espacio, ¿no? Porque y vías también. Claro. Sí. Decías, Betina, que eh, puede haber algún tipo de, de vendedor que por circunstancias económicas mm. eh, ante la crisis en la cual nos encontramos, se vea la necesidad de poner a la venta su propiedad. ¿no? Me pongo en el otro lado, entre los compradores. Puede haber mucho oportunista que precisamente amparándose en esas circunstancias de mm. necesidades a la hora de mm. vender crea que todo el monte es orégano y se aprovechen de esa coyuntura que obliga a que el propietario tenga que vender mmm, de una manera eh, más acuciante. Sí, sí que hay. Sí que hay gente también buscando, como me dicen, mmm, si te encuentras una ganga. <coughs> lo que pasa, ahora mismo los gangas no hay. No, sé, no incluso hay Incluso el, no. el banco... ¿Hay ya está. Mejores claro. o peores. Claro, solo Correcto. que ahora la gente, cuando el vendedor ahora, depende de la circunstancia que tenga, te coge la oferta o no, una oferta más baja o no. Hay, por ejemplo, muchísimos ingleses que están vendiendo, como la libra ha bajado, a la hora de, de vender en euros, pues ellos van a coger más libras. Y por ahí hacen, digamos, el balance y dicen, venga, sí, te cojo la oferta. Vale. Y eso está moviendo el mercado, claro. lo está moviendo bastante, sobre todo esos ingleses que tienen que vender. ¿Qué pasa? Que claro, eh, antes del, del Brexit, que fue el 31, los ingleses tenían una prisa horrorosa por vender y tú tenías que ir cerrando las operaciones. Yo no me quiero ni acordar el final de año que teníamos. Por la incertidumbre no era del, del COVID, pero sí del Brexit. Brexit. No, y aparte ellos van a pagar más impuestos ahora. Además. Claro, ahora no van a tributar como no antes. Porque ya son europeos, no. evidentemente. Uh -huh. Con lo cual aquí les pesa más la propiedad. Claro. Y tendrían que vender. Claro. Y aparte de eso, pues eso, a la hora de todo lo que hagan, las transacciones con el banco, todo les va a salir más caro. Claro, todo. Claro. Y lo que tenían que tributar por incremento de patrimonio, pues le, le va a subir. O sea, todo. Lo que no quiere decir otra cosa que, que os vais a ver afectado, porque, como hemos dicho antes, quien compraba, quien transaccionaba, era el inglés. Si el inglés se va, se va ¿quién lo ocupa? Hay muchos españoles comprando sí, ahora, ¿eh? Sí. El mercado pues, Nacional se ha espabilado. Sí. Vienen de Madrid también, del norte, sí. igual lo mismo, los que tiene trabajan que vienen de Madrid y dicen: Mira, mmm, como ya trabajo desde mi casa, pues yo me voy a buscar algo en la costa, ¿no? Claro. Me decían algunos amigos, a tenor de, de comentarios coloquiales, eh, que ahora están los fondos buitres. Yo no sé. He eh, escuchado eh, eso. Yo no sé eso a qué se refiere, pero me hago la idea de que son, bueno, pues esos capitales de difícil cara, ¿eh? muy opacos por llamarlo, que van como el buitre ¿eh? buscando la oportunidad, la carroña por llamarlo así, ¿no? en busca de, de esa necesidad de venta rápida que, que hace negocio y luego lo puede eh, bueno, revalorar apreciáis vosotras en vuestras empresas que exista en muchos fondos no digo buitre pero sí con el ánimo de aprovecharse de esas coyunturas tan puntuales que está ofreciendo el mercado mira eso está en otro nivel eso está en el nivel de las promotoras que por ejemplo se han quedado mal Correcto. no han podido vender el 60% de su promoción y llega un fondo buitre y se lo da Estamos. a través del banco porque Estamos. están financiadas Correcto. eso está en otro nivel la segunda mano te llegas a un acuerdo con el comprador y el vendedor y se están cerrando bien. Los claro. fondos buitres están haciendo pues eso, con las promotoras, con bancos, con las gestoras de banco, de, de, de activos de banco. Claro. Esos son los fondos buitres que están trabajando a ese nivel. Claro. Con el día a día Ay, datos, nuestro no. y de mm, incluso vivienda nueva, sí. de promociones pequeñitas, que la han llevado muy equilibrada, que tienen un porcentaje de ventas bueno, sí. que tienen buenos precios. Pues eso se está trabajando bien, pero los buitres se están moviendo por otro lado. Claro, por seguir conociendo un poco el sector eh, y el ámbito de vuestra actividad profesional, eh, en esa oferta y demanda, me imagino que predomina la vivienda de segunda mano o, de, o ya sí. usada, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene la nueva? Si es que hay algún margen más o menos residual de vivienda sin estrenar. Yo creo que como un 20, 20. más o menos, sí. Aquí. Sí, hay mucha, hay mucha construcción uh -huh. ahora. Sí, sí, claro. La pregunta del millón. Uh -huh. Y ante cómo hemos hecho este panorama, este um, retrato de, de la actual situación, ¿es buen momento para comprar? Si yo encuentro algo uh -huh. que me gusta um, y el precio está bien, es buen momento. Uh -huh. Es que por ejemplo un cliente que dice que yo me yo quiero comprar algo en la costa yo uh -huh. sé que no es el mejor momento pero me gusta este piso y si me gusta algo que va a bajar mil en un año 10.000 después otra vez sube es que siempre diciendo ay que van a bajar más los precios esto realmente si yo quiero algo que me gusta eso no importa es decir, Betina, puede ser buen momento porque quizás haya más oferta que nunca sí bueno, y porque se puede rebajar el precio. Además. O sea, sí. es que además... Es algo, como si, algo se puede Claro, pagar. tú estás buscando el ¿Va a haber más ofertas? Claro. Sí. Tú estás buscando algo y ahora mismo lo, está, lo puedes conseguir con una oferta que tú hagas. Entonces es el momento, aparte no nos olvidemos que esto no es una crisis coyuntural, que no. esto es temporal. Viene para quedarse al menos un tiempo. Bueno, pero imagínate que son dos años, sí. pero no va a bajar, las propiedades no van a bajar, Exacto. porque el que tiene poder adquisitivo y puede comprar, que es el que está comprando, claro. va a seguir comprando. Claro, claro. Y, y los extranjeros, no sé, pero a mí me llegan que están locos por venir. Sí. y que están confinados los ingleses están que se suben por una pared o sea Pero, que están locos por volver con brexit sin brexit o lo que sea eso que lo tiene más crudo porque ahora va a salir más caro el La tema vuelta, económico sí. claro yo no creo que vayan a bajar los precios exacto, ¿eh? exacto. no lo, yo no lo veo no, de mucho no es que hay una un 10% máximo bueno pues si os parece, yo ya he tomado, he aterrizado sobre la situación. Me imagino que ustedes también han tomado buena nota de cómo es el panorama actual del sector inmobiliario. Pero me gustaría aventurar el futuro, ¿no? eh, eh, participar de por dónde pueden ir los hilos de este sector tan importante para la economía turística de la Costa del Sol. Y tanto en el plano del que pueda estar fuera como el que pueda estar dentro y quiera mejorar, a lo mejor hay situaciones. Eh, que favorezcan estos cambios y ahora más que nunca se pueden hacer ventas y se pueden hacer compras. Pero eso lo haremos después de la publicidad. <coughs>